Ok, entonces en la clase de hoy vamos a hacer algunos loft o unión de diferentes curvas para generar una superficie. Para ello, pues bueno, ocupamos lo que es nuestro template en centímetros, centímetros pequeños para que no abarque mucho espacio y lo que es la división esta pues se encuentra por ahí. Amena, ¿no? Si le doy zoom out, se fijan bien en mucho espacio, que ahorita no vamos a ocupar. Y el clásico, vamos a empezar con algunas figuras sencillas. En este primer punto vamos a hacer loft de dos curvas con cuadrado a dos puntos. Entonces, la primera de ellas pues la vamos a hacer en 0 a 5. Si no pueden seleccionar lo que es el 0, recuerden de activar lo que es el grid snap que está acá abajo. Entonces sería mi primer punto a segundo punto. Si recuerdan en la clase pasada, lo que llegamos a hacer fue el. Esta cosa siempre me. Estoy por acá. Fue el que yo podía seleccionar mi Gumball y este me podía permitir. Ya sea arriba o abajo, de forma simétrica o en un solo sentido, ¿no? Entonces, si yo cambiara aquí la vista, pues esto ya me está dando lo que yo ocupo. No obstante, ¿qué pasaría si yo quiero tener en la parte del centro otro elemento que sea de una menor escala y luego volver a subir la escala? Entonces, para ello, lo que nos sirve es el loft. Vamos a trabajar ahorita con las cuatro vistas para que esto sea un poco más legible. Me voy a ir a la vista frontal, voy a seleccionar lo que es mi cuadro, puede estar seleccionado en cualquiera de estas etapas o vistas. Le voy a pedir una copia y la copia la voy a mover a lo que es 5. Luego vuelvo a moverla a lo que es 10 y termino con lo que es 15. Entonces, si se fijan en lo que es perspectiva, ya me empiezan a aparecer estas dos, bueno, estas cuatro, perdón, siluetas o figuras por acá, que en realidad vienen siendo curvas. Y esto lo voy a reducir a que quede de la siguiente manera. Entonces, si yo lo veo en vista frontal o lateral, se van a percibir lo que son estas curvas, o sea, una curva larga de 5 centímetros, luego se reduce a 2 centímetros, avanza y sigue persistiendo los 2 centímetros y luego vuelve a aumentar su tamaño, ¿no? Y en lo que es la vista superior o la top, pues alcanzamos a lograr ver esto. ¿Qué es lo que ocuparíamos? Pues bueno, empezar a realizar loft. Les decía, los lofts son estas, es esta herramienta o este. Esta peculiaridad que tiene muchos programas de poder cerrar lo que son curvas o unirlas. Entonces también por ahí están los sweep, pero eso los vamos a ver en otra clase. Igual si se fijan aquí dice loft, me dice selecciona curvas o sobre un punto. Entonces voy a decir que esta va a ser mi curva 1, mi curva 2, mi curva 3, mi curva 4. Y si yo ya tengo todo seleccionado, me dice presiona enter. En cuanto termines, entonces yo le doy enter. Aquí, mucho ojo, me está diciendo hacia dónde quiero el sentido del barrido. Ahorita, si se fijan, lo está dando hacia el lado derecho. Ahorita lo vamos a dejar por default. Voy a dar enter. Y el último paso es me está preguntando si yo lo quiero dejar de esta manera, si yo quiero volverlo a reconstruir. Si lo quiero alineado, si lo quiero cerrado, entonces ahorita lo vamos a dejar normal para esta primera parte del ejercicio. Y esto quedaría como un loft abierto. Entonces, si se fijan, tiene lo que es un formato. Bueno, esto lo dejo aquí en isométrico. Trae un formato muy orgánico. El cual también lo que podría hacer yo es. Seleccionar, podría hacerlo en partes. Entonces, si yo avanzo de este a esta curva, le digo por acá que cierre, le digo ok, luego selecciono mi segunda curva a mi siguiente curva,
Y por último selecciono mi tercer curva. A ver, mi tercer curva es esta. Mi cuarta curva que es esta. Y aquí está. Ahora si se fijan, si yo lo hago seccionado, me lo da de manera muy geométrica. Aquí se alcanza a percibir, ¿no? Igual acá. Entonces hay que cuidar esos detalles. De igual manera, pues este viene siendo un loft abierto y por ahí trae la peculiaridad de que si yo le quiero decir join o unir, esto ya se convierte en un solo elemento, pero de igual manera sigue estando abierto. Entonces tengo uno, decirle que se muestre todo lo que está escondido. Tengo dos. Y dejen, pongo por. Y lo que les decía, vengo por acá. Lo voy a seleccionar ahorita aquí en isométrico, ¿no? Entonces, yo tengo dos formas, o tres formas, o varias formas de poder generar lo que son estos barridos o este loft. Uno de ellos es, pues, le digo loft acá arriba. Loft. Y puedo seleccionar las curvas. Esto que estoy haciendo al momento me va a generar algo pues bastante orgánico, en el sentido de que esta curva pues no está interrumpida como el ejemplo de si yo secciono. A ver, vamos a ponerlo por acá. Si yo secciono esto en diferentes partes, que le diga 1 a 2, que le diga de 2 a 3 y por último le diga de 3 a 4. O sea, aquí el detalle es, me queda abierto, les digo, y es formas de que vamos a empezar a experimentar. En este caso le digo join, me vuelvo a unir mis piezas por aquí, ¿no? Ahora, los que llevan o llevaron Revit conmigo, ¿se acuerdan? A mí me encanta girar las piececitas en algunos sentidos. Vamos a ver qué ocurre con esto. Entonces voy a seleccionar esta pieza. Le voy a decir por aquí que lo gire 45 grados. Y ya se alcanza a ver. Y la última también le voy a pedir que la gire 45 grados. Entonces tengo mi primer pieza. Está ortogonal. Segunda se giró. Tercera sigue igual. Cuarta se giró. Voy a decir otra vez el loft. Y me puede dar detalles como este, ¿no? Aquí si se fijan ya empieza a existir una geometría más curva. Vamos a seleccionarlo, montarlo por acá. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera tener algún objeto cilíndrico? También se puede. Vamos por acá a trazar lo que es un círculo. Voy a ir de aquí a acá. Lo voy a mover. Vamos a ponerlo aquí en medio. Y en vez ahora de seleccionar estos dos cuadros, voy a seleccionar el cuadrado, círculo y cuadrado. A ver qué forma me empieza a arrojar. Se le igual loft. Y ahí está, ¿no? Si se fijan, empieza a generar lo más que pueda respetar, pero el detalle es de que no se está cerrando de manera completa. Esto pues para no colapsarse o no tener algún detalle el mismo programa, ¿no? Pero trata de darnos la mayor cantidad de información posible. Vamos a ver qué pasa si yo tengo diferentes círculos. En este caso voy a mover todo esto que hice. Vamos a moverlo al final. De igual manera voy a hacer círculos, voy a empezar con uno muy sencillo, luego sigo uno que abarque un poco más y este le vuelvo a generar copia. Este lo voy a poner en medio, a este le sacamos copia y lo tomamos
Vamos acá, de este lado. Y aquí va a ser muy, muy lógico el cómo se va a comportar la geometría, porque va a ser prácticamente esto, ¿no? Entonces le voy a decir por aquí log. Ahora, el detalle, si se fijan, no está respetando todo lo que yo le estoy pidiendo. No obstante, puedo manipularlo. El único detalle es de que toda la geometría se ve afectada. Igual son cosas que, pues les digo, estamos experimentando, ¿no? Bueno, pero regreso a esta vasija que tengo por acá. Está un poco raro. Existen también diferentes formatos para generar superficies. Entre ellos está lo que es el... ¿cómo se llama esto? Déjenme acuerdo que es la revolución. Para ello lo que ocupamos son curvas y un eje central en el cual puede revolucionar. En este caso, pues ocupo ahorita una línea que sea mi eje central. Déjenme nomás la muevo porque quedó fuera de cero. Ahí está en cero. Ocupo una curva. Voy a pedir una curva a 3 puntos. ¿Dónde estoy? Por acá. ¿Dónde está mi arco? Arco a 3 puntos. Start end. Bien. Entonces, si se fijan, ya ahora sí está al límite que ocupaba. Y vamos a decirle revolve o revolucionar. ¿Qué es lo que pregunta? Me dice, selecciona la curva a revolucionar. En este caso, esta es mi curva a revolucionar. Y presione Enter cuando vaya a terminar. Enter. Ahora, seleccione, perdón, el eje. En este caso, este es mi eje, el de la parte del centro. Hay que tener cuidado cómo lo seleccionamos. Y por último, me dice, inicia en cero e indique pues lo que quiera revolucionar. Este va a ser mi punto en cero, y si se fijan por acá arriba, bueno, por acá, yo puedo empezar a generar esta superficie dependiendo los grados que yo ocupe. En este caso lo voy a generar de manera completa. Por aquí me dice full circle, vamos a hacerlo full circle y enter. Ahí está. Si yo muevo esto, entonces por aquí tengo... Y se fijan, me viene quedando lo que es el esqueleto y empiezo a tener diferentes formas. Bueno,